¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Bueno, sé que ustedes están esperando los videos de los ítems, y sí, los estoy preparando. Sé que me faltan los accesorios, los tótem, y en general, muchos ítems todavía falta por analizar cuáles serían buenos para el mid game y todo eso, ¿no? Pero bueno, en esta semana he visto que han estado haciendo muchas transmisiones de abriendo los Philosopher Books, ¿no? Muchos han intentado, han probado su suerte. Y acá un pequeño análisis de realmente cuánto ganarías en promedio con estos Philosopher, ¿no? Y de qué ítems te puede salir. Y bueno, para próximos eventos, por ahí si se animan, pues ahí está, ¿no? En resumen, es malo. O sea, si se quieren ahorrar todo el tema, es malo, no conviene. Pero los que quieran ver realmente cómo es, pues acá vamos a ver este con ayuda de nuestro amigo Rudy, que va a abrir 22 Philosopher Book, que serían más o menos unos 52, $54, algo por ahí. Y vamos a ver qué tal sale, ¿no? Al final vamos a sumar todo y ver cuál es el promedio. Bueno, vamos a verlo. Y bueno, chicos, con eso hemos terminado la apertura de libros. En total se han abierto 22 libros. Muchas gracias a Rudy por apoyar con eso de,
Bueno, él también quería sacarse la espina de eso de que si me puede tocar el anillo Endgame, el BOD, que es este anillo de acá, le dejaré una imagen acá al costadito. Bueno, es uno de los anillos más caros actualmente en el Marvel Story, tiene un valor de aproximadamente $2.000, creo, algo así he escuchado, o un poco más incluso. Bueno, como todo ítem en Endgame es exageradamente caro, ¿no? Más allá de los stats o ¿cómo se llama? De la pasiva que te da, que creo que es algo de inmortalidad, una vida extra, algo así. Más allá de eso, es que es porque es Endgame actualmente, ¿no? Si saliera algún anillo mejor que lo reemplazara, inmediatamente su valor pues caería bastante. Bueno, pero ahora sí, en promedio, pues si son 684.4 millones, lo dividimos entre los 22 libros, más o menos ha salido 31 millones por cada libro abierto. Y ahora, si esto lo pasamos a lo que es dinero, hablemos de soles peruanos, cada libro tiene un valor aproximado de 9 soles. Y lo que nos ha dado en promedio es un resultado de 2 soles. Si vemos, hay una importante diferencia entre lo que te puede dar a esperar recuperar siquiera tu dinero. Hay una gran diferencia en esperar recuperar tu dinero. De hecho, es una diferencia como de 4 veces más o menos. Y mucho más difícil es esperar ganar algo. Y es una cantidad importante de dinero. En estos 22 libros se ha gastado aproximadamente $52, algo por ahí, ¿no? Entonces, por eso no es recomendable abrir este tipo de libros, al menos de momento, al menos que le agreguen nuevos ítems que nos den oportunidad a recuperar siquiera nuestra inversión. Como han visto, han salido muchos ítems Fafnir, muchos ítems incluso del set 140, que ya no se usa prácticamente, muchas stamps que son intradiables y tal, ¿no? Bueno. De todas maneras, esto sirve para que quede de referencia para futuros eventos y cuando actualicen la cantidad de ítems o hagan un cambio, pues subiremos un nuevo video de los Hoppers, ¿no? Así también haremos con las cajitas de NX que salen en ropa permanente y todo, para que sirva de referencia para todos ustedes. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. No se olviden que cualquier cosa, cualquier consulta, estoy en el Discord. Cómo usar, cómo unirse al Discord, ahí tengo un video de intro al Discord en la descripción. Y poco más, nos vemos en otro video. Bye bye.